Para nosotros es un honor estar aquí con los trabajadores y trabajadoras. Defender los derechos sociales, defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de este país, es defender las bases sociales de la democracia. Hay que decirlo bien claro, los que recortan, los que ponen en peligro las pensiones, los que ponen en peligro el derecho a trabajar en condiciones dignas, los que son incapaces de solucionar el problema del paro y la precariedad, no solamente están atacando los derechos de nuestros compatriotas, están poniendo en cuestión las bases sociales de la democracia. Por eso nosotros estamos aquí empujando una oposición social, política y popular. Y es un honor acompañar a los trabajadores y a sus organizaciones en este camino de defensa de los derechos democráticos.